encargué aquí de la Biblioteca Pública Rural de La Variante. Contar que esta es una biblioteca de las 20 que entregaron a las zonas veredales, donde hubo mucho conflicto, y son las bibliotecas encargadas de llevar a cabo también un proceso de paz por medio de la lectura, de la escritura y de recreaciones culturales. Soy Catalina Ávila, coordino el programa Escritores en las Bibliotecas Públicas, con el cual visitamos algunas de las 1.500 bibliotecas públicas que tiene el país. Pocas tienen la oportunidad y la posibilidad de recibir a un escritor, con el objetivo de que la comunidad de estos lugares que visitamos, que los usuarios de las bibliotecas, los niños y demás personas que habitan en estos lugares tengan la oportunidad de conocer a un escritor, de estar muy cerca de él, de saber pues que son personas como cualquiera de nosotros, pero que tienen historias muy interesantes para poder contarnos, y que de esta manera podamos estimularlos y que podamos motivarlos para que lean los textos de nuestros autores colombianos, para que visiten nuestras bibliotecas. Erika Milena Salazar, y también soy bibliotecaria aquí en la Biblioteca Pública Rural de La Vega. Para nosotros ha sido muy importante, ya que aquí siempre hemos sido como una vereda olvidada, al margen de todo, y que siempre se ha visto mucho el conflicto. Y es un espacio que ayuda a que los niños, jóvenes y adultos vean otra perspectiva de la vida, que no todo es guerra, que no todo es armas, sino que las mejores armas que hay aquí son los libros. El resultado de la lectura es el mejor pago que hay aquí. Que no se dejen caer, que esto es bello, que es divino, y que sigan adelante. Bueno, esta ha sido una experiencia que yo calificaría de absolutamente maravillosa. Maravillosa por el paisaje, maravillosa por el ambiente que encontré, pero sobre todo maravillosa por los pequeños lectores, por los niños y niñas que encontramos en municipios muy, muy distantes del centro poblado. Y allí vimos que están las realidades de Colombia, pero es así como hay cosas muy tristes, también está la semilla de la alegría reflejada en la sonrisa de los niños al escuchar un cuento, al leer un libro, o al encontrar las personas de la biblioteca como quien encuentra algo así como una especie de ser salvador que llega a cambiarle su realidad, porque yo estoy convencido de que el sentido que tiene la presencia de la biblioteca en estas comunidades aisladas es llevar la esperanza de que el mundo puede ser mucho mejor, ¿no?